Soy Nora Zapata Abril, boliviana, naturalizada suiza, nacida en Cochabamba, Bolivia. En nombre de la Casa de la Poesía El Cactus, envío un afectuosísimo saludo a Milton Fernández y a los organizadores del Festival Internacional de Poesía de Milán. Yo les voy a leer un viejo poema mío que sigue siendo, cuyo contenido sigue siendo de actualidad, lamentablemente. Pero antes quiero manifestar una particular ternura a los que están siendo hoy por hoy desposeídos de las calles, los mendigos, los vendedores ambulantes, los artistas callejeros que hacían depender su pan del don de los pasantes. Que el Dios de cada uno, que una energía superior nos inspire acciones que nos permitan abrazarnos otra vez sin miedo, ver a los niños con un helado manchándose la cara, al solitario en el café con un libro en la mano, las palomas aleteando felices en nuestras plazas. En suma, deseo para todos nosotros una fe, una confianza, una voluntad de hacerse bien haciendo el bien. No están muertos todos los hombres que han muerto. No es la caída del sol quien sangra en la altipampa, sino las amapolas que han crecido sin el abrazo pródigo de los trigos. El pan es una luna rota que se esconde y hace temblar los labios de los hombres. Alguien apaga el cirio y se infiltra el miedo por las rendijas de las chozas. ¿Por qué ha de ser tan frío el mundo, este frío que acuchilla las narices mojadas de los niños? ¿Por qué ha de tragar su moco el hombre? No tienen manta nuestros hijos, y esta noche invierno va a congelar sus sueños. Alcánzame tus manos, frota las piedras de mis ojos, enciende mis cabellos en el fogón sin leña de las ollas, calienta el mate en mis axilas, exprímeme los senos. Vamos a hacer un ponche con el alcohol amargo del sudor que lloramos. Mis manos solas se fatigan.